Hola, fútbol fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. This is his only commentary of the match. Under click the link for view goal. Abajo tenés el link para ver los goles. Con que el Montpellier y el Lens empataron 3-3 en el Altrad Stadium. Con estos resultados, el Montpellier queda noveno con 25 puntos y el equipo Lens, que está siempre ahí abajo, se salvó y se alejó un poquitito del Caen, que quedó con 14, pero es colista también. El Montpellier fue con Pioneer, el Coutari, Hilton, Congré, Dabo, Martin, reemplazado por Zulaine Camará, Sajiji, reemplazado por Bacar, Morbox, Mounier, autor de un gol, Sanson, autor de otro gol, y Lucas Barrios, el argentino nacionalizado paraguayo, hizo otro gol, que fue reemplazado luego por Bastien Lansné. El equipo Lens, el equipo visitante, fue con Ryu, Cabaret, Ba, Val, Sila, reemplazado por Van Mim, Lamoine, Valdivia, autor de un gol, Borigo, reemplazado por Tuzgar, que hizo un gol, Guy Laume, autor del otro gol, que fue reemplazado luego por Ciprien, Colibali y Noumeja Hari. Bueno, el partido fue un poquitito más favorable al Lens, no mucho. Buena actuación del arquero Pioneer. 4 situaciones claritas de gol para el Montpellier, 7 para el Lens. Muy efectivo el Montpellier, que abrió el marcador por el intermedio de Morgan Sanson al minuto ya de juego. Y ya Lucas Barrios se adelantaba para poner 2-0 al Montpellier, al local, pero enseguida, un minuto después, Perry Valdivia colocaba el 2-1 y después el empate, que a los 34 por intermedio de Baptiste Guillaume, y después se adelantó otra vez el Montpellier como para ganar el partido a través de Anthony Mounier a los 63, pero a los 80 Jules Tuzgar no quiso saber nada y colocó el empate. 3-3 dividieron puntos. A la derecha arriba te suscribís al canal, abajo tenés para ver los goles. Gracias por estar ahí, chau.